La Corporación Autónoma Regional de Chivor, en su labor diaria frente a lo que tiene que ver con procesos de desarrollo sostenible, viene haciendo un trabajo en toda la capacidad agroforestal de la jurisdicción y específicamente en lo que tiene que ver con café, con cacao, con frutales. Y es así que estamos acompañando toda la cadena productiva desde la siembra, la transformación, la cosecha y la comercialización. En este punto y en este orden de ideas venimos haciendo un trabajo en lo que tiene que ver con la transformación y específicamente de estos productos. Esta actividad de transformación de frutas y café y chocolate en mermeladas, licores, lo que buscamos es a estos productos que obtenemos de manera ecológica darles un proceso adicional. La forma de producción era con reducción de conservantes. Nos ha gustado también que hemos contado con participación de población joven y esto nos permite también iniciar un proceso de relevo generacional en nuestros procesos productivos. El elaborar estos productos siempre ha estado en nuestra tradición desde que la misma humanidad ha ido evolucionando. Lo bueno es que ha captado muy rápidamente porque son cosas que ellos sabían hacer o que sus abuelos, sus padres sabían hacer y ha quedado en su memoria de cuando eran jóvenes. Y el tema de lo artesanal precisamente nos dice que lo artesanal es arte y es sano. Y al ser sano representa precisamente eso, el hecho de respetar y de conservar los recursos y la madre tierra. Para nosotros llega en un momento muy adecuado porque estamos buscando qué hacer con todo lo que tenemos aquí en el territorio y que no habíamos sabido en qué transformar. Sí, un agradecimiento infinito a Corpo Chivor, que sí tienen los contactos, que sí tienen las personas, tienen las herramientas y sobre todo la voluntad de apoyarnos y abrirnos la mente a cosas nuevas, porque ahí sabemos que tenemos mucho recurso humano y productivo para ofrecer.